Hello guys, hello everyone. How are you today? I hope you are okay in your house or in your office, wherever you are. This is the class of today, which is Monday, 6 December. We are on the second week of this month, December. So basically, like I always do, I will explain the class, no, the topics. We will make a reading together. At the end, I have some questions related to vocabulary. And during the class, we have to speak. No, remember, that is the idea of this kind of methodology. When we meet on the class, you will have to help me with the answers and the participation, especially with the speaking. Okay? Let's focus on the speaking during the class, all right? Okay, let's start for the class of today. I am going to share my screen with you. This is the class of today, 6 December, like I said before, level 7 class. The topics of today, we are going to make a reading comprehension about phobias and fears. Reading comprehension. Then I will explain the grammar. Today we are going to check present perfect and the present perfect continuous. The second topic. And the last topic is some vocabulary related to idioms. Okay, we are going to learn some idioms in English. So let's begin. This is the reading. Remember, like we always do, I made a reading, try to make the reading with me. Beside, I will send the file on MP3. I will send the audio to your emails, or to the campus virtual, And you can listen also the audio, or you can listen to me. It's up to you, like I always say to you. Okay? So let's begin. The title of the reading, is What Are You Afraid Of? Yeah. What are you afraid of? Como a qué le tienes miedo, ¿no? Sería como, what are you afraid of? ¿A qué le tienes miedo? Okay, entonces vamos a hacer. Follow the reading with, vamos a empezar. Number one. As you see, the numbers of the paragraphs, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Later in the activity, you will need these numbers to complete. So pay attention to the numbers. Let's begin. Number one. Are you so terrified of getting on a plane that you avoid traveling? Does seeing a spider in the sink make your blood run cold? When you go to the doctor for a shot, does the sight of the needle make you want to run the other way? If these situations or the sight of blood standing at great heights, going to the dentist, or being in open spaces, fill you with breath, then you may have a fault. Okay, paragraph one. Paragraph two. Phobias are often laughed off as a being totally irrational. People who do not have these fears find them difficult to understand. It's all in your mind is a common response, but is believed that 10% of the population has some kind of phobia or overwhelming anxiety. And for them, it's not a joke. Be careful with this word, anxiety. Anxiety. So paragraph number three. We all have a built-in defense system to protect ourselves from danger. Our heartbeat gets faster. Our throat goes dry. Sweating increases, and we do anything we can to remove ourselves from danger. This is normal, but phobias are exaggerated fears, usually unrelated to real dangers, and trying to avoid the cause only makes the phobias worse. Paragraph number four. The list of recognized phobias is enormous, ranging from fear of spiders, arachnophobia, to fear of technology, technophobia. People can develop fears of almost anything,
for some being in social situations, fills them with dread that others are looking at them critically or talking about them behind their backs. People with phobias often feel embarrassed or silly for having their fear, although they know there is no actual danger. They're unable to make the fear go away. Bien. Number five. If a phobia or anxiety takes over your life, you may want to do something to try and help you deal with it, or to come on, even eventually overcome it. Let's say you're afraid of the dark. Try sleeping with a night light so that it's not so dark. The phobia won't necessarily go away, but you might be able to get a good night's sleep. There are a number of relaxation techniques you can try, such as meditation or deep breathing, which can help you control your anxiety. And by all means, if you find the phobia, sorry, number six, and by all means, if you find the phobia getting in your way, interfering with doing what you want to do and being who you want to be, talk to your doctor. Chances are your phobia is not as weird as you might think it is. Keep in mind that you are not alone and your doctor can probably help. So, ahí está la lectura. There are hundreds of phobias and they each have a name. Some might you have never heard of. For example, acrophobia is the afraid of heights. Agoraphobia is the afraid of open spaces. Arithmophobia is the phobia of numbers. Aviophobia is the phobia of flying. Brontophobia is the phobia of thunder and lightning. Claustrophobia is the phobia of enclosed spaces. Ventophobia is the phobia of dentists. Go to the dentist. That's my phobia. Hydrophobia is a phobia of water, to be near to the water. Mechanophobia is the phobia of machines. You don't like machines. Necrophobia is the phobia of dead people. Nyctophobia is the phobia of dark. Oranophobia is the phobia of dreams. Onirophobia is the phobia of dreams. Technophobia is the phobia of technology. And esta que estamos sufriendo mucho, xenophobia, is the phobia of foreigners or strangers. ¿Ok? Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Listo? Primera actividad, vamos a mirar cómo les va. Entonces, we have these questions. Tenemos estas preguntitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 questions. So, ustedes tienen que decirme, ¿con cuál de los párrafos, number one, number two, number three, number five, number four, number five, number six, podría responder a esta pregunta? Aquí colocan el número. Entonces, ¿cuál, si es con el párrafo dos, number two? Si es con el párrafo seis, number six. Okay? So, la idea es contestar la pregunta, the question, usando o con la información de alguno de los párrafos. Okay? So, how are phobias different from normal fears? That's the first. What can you do to deal with a phobia? What different types of phobias are there? What should you do if your phobia gets out of control? How are phobias generally perceived? How do you know if you have a phobia? So please match the paragraphs with the questions. Okay, that is the first. Okay. Now, guys, we are going to make a quick review of the present perfect tense, which is a very famous tense in English, presente perfecto. Vamos a dar un repasito. Luego vemos el nuevo, que sería el present perfect continuous, presente perfecto continuous. ¿No? Recordemos este para qué se usa. Presente perfecto. Dice acá. Describe an indefinite action in the past. Una acción indefinida. Por eso subrayé la palabra, in the past. We don't know the exact moment, no sabemos el momento exacto, when the action happens, cuando la acción ocurre. Entonces, ejemplo, yo he vivido en Londres, es una acción que ocurrió en el pasado,
y no recuerdo exactamente cuándo, o simplemente no quiero decir, sino simplemente digo, he vivido en Londres y ya. Viví en Londres en el año 2008. No, sino simplemente estoy hablando de una anécdota en el pasado con un tiempo indefinido, ¿sí? En el pasado. ¿Okay? No recuerdo cuándo o no quiero indicar cuándo ocurrió. ¿Listo? Y ese es el presente perfecto. Yo he, ellos han, nosotros hemos, ¿sí? Yo he estudiado inglés. Ellos han visitado a mi abuela. Nosotros hemos comprado ropa, ¿sí? Todo ese hemos, han, usted, ese es el present perfect, se llama presente perfecto, ¿listo? Aquí lo conjugué con el auxiliar, entonces el auxiliar del present perfect is have or has, ¿sí? Depending on the subject, depende del sujeto. Entonces, recordemos que en inglés siempre necesitamos un auxiliar, ¿no? Entonces, el del presente siempre es do o does, el del pasado siempre es did, ¿no? El del futuro es will, el del pasado perfecto, que es el que acabamos de ver, la clase pasada es had, el del presente perfecto, recordemos que es have or has, dependiendo del sujeto, ¿no? Entonces, si es yo, I have, si es usted, you have, si es ella, she has, si es él, he has, si es eso, it has, si es ellos, perdón, they have, si es nosotros, we have. Entonces, aquí lo conjugamos, yo he, ¿qué traduciría? I have, todo, yo he, you have, usted, ella, perdón, she has, ella, él, he has, él ha, it has, eso ha. Sí, eso es como la traducción. Entonces, y le pongo un verbo, ¿no? Yo he que vivido en Inglaterra, ¿no? Entonces, sujeto, no está en español, sujeto, auxiliar, verbo, complemento. Igual en inglés, ¿sí? Les muestro las. So that is the meaning in Spanish, because just to let you know, a ver, no? That is the meaning in Spanish of have or has, okay? And here is an auxiliary, remember. Okay, remember, after the auxiliary, we have to put the main verb in the past participle and the complement. So this is the grammar structure. Subjects, sujeto, auxiliary, nuestro auxiliar, el verbo en su participio, and the complement. El participio, recuerden que ya les expliqué, ¿no? En la clase anterior, cuando vimos el pasado perfecto, también este tiempo se usa con ese verbo, con la conjugación del verbo en participio, ¿no? Entonces, ejemplo, I have gone to New York, she has played guitar before, yo he ido a Nueva York, ella ha tocado guitarra antes. Okay? That is the meaning in Spanish. So remember, we have the regular verbs or irregular verbs. So remember, for present perfect, we use the participle of the verb. Remember that? And the same for irregular verbs, no? Past parts. So affirmative. She has swum in the Amazon River. So affirmative sentence, subject, auxiliary, the participle, el participio del verbo nadar. Es swim, entonces, ¿cómo sería la conjugación del verbo nadar? Yo nado, I swim. Yo nadé, I swam. Yo he nadado, I have swum. Okay, so this is the participle. Negative, she has not swum in the Amazon River. Acuérdense, contraction in English always. Contraction for has not, in this case, hasn't, ¿no? Parece que no, yo no puedo negar en inglés solo colocando not, ¿no? Necesito siempre un auxiliar. En este caso, como es el presente perfecto, my auxiliary is has. ¿Ok? So, interrogative. Si quiero preguntar en present perfect, hago eso. Pongo primero mi auxiliar, auxiliary. Then I place the subject, the participle, the complement, and very important, the question mark. Example, have they climbed Monserrate yet? ¿Ya han ellos escalado Monserrate? Sí, yes, they have, or no, they haven't. Short answer, because it's a closed question. Okay? So, remember the auxiliary. Acuérdense el auxiliar y el verbo, ¿no? Es como the most important.
Let's see some examples with the present perfect. Entonces, primer ejemplo. I have seen that movie 20 times. Sujeto, yo. Auxiliar. ¿No? Verbo, el verbo ver en su parte. Complemento. Entonces, yo he visto, ¿cómo traducir eso? Yo he visto esa película 20 veces. ¿Listo? Example number two. I think, una frase introductoria, yo pienso, y luego viene la oración. I have met him once before. Pienso que lo he conocido a él, o sí, lo he conocido a él una vez antes, o nos hemos conocido una vez antes. I have met him once before. Entonces tenemos sujeto, auxiliary, and the verb, el verbo encontrarse, ¿no? En participio pasado. Next example. There have been many earthquakes in California. El sujeto an o allí. Auxiliar. Pero. Entonces, han habido hartos terremotos en California. Estoy describiendo algo que ocurrió en el pasado, pero no digo exactamente cuándo. Present perfect. People have traveled to the moon. La gente ha viajado a la luna. Entonces, esto. Auxiliar. Verbo. Complemento. Negativa. People have not traveled to Mars. La gente no ha viajado a Marte, ¿no? Negativo, aquí es negado. También puede haber lo escrito así, ¿no? The contraction, sí, people haven't. Okay, but people have not. I have finished my career. Yo he terminado mi carrera. They have played golf. Ellos han jugado golf. Una pregunta, como una mini conversación. Have you ever been to France? ¿Alguna vez has estado en Francia? Yes, I have. Many times. Sí, he estado muchas veces. Ok. Entonces, let's practice. Escojamos aquí cuál de las dos opciones sería la correcta. My father has been to London. O my father has been to London. Select the correct option. Okay? ¿Cuál de las dos escogerían? La subrayo. A, B, C, D, E. The second activity. We have the verb in brackets, ¿cierto? Tenemos el verbo en paréntesis. Completemos la oración, ¿listo? Usando el present perfect. Okay, complete the sentence using the present perfect. Listo. Este nos sirve, chicos, para presentar el siguiente tema. Será como un repasito. Y que es muy parecido, ¿listo? Al anterior. ¿Qué se diferencia? Ya les explico. Entonces, siempre que vean continuous o en español, hace referencia a esto, ING, ¿no? Por ejemplo, presente continuo, cuando vieron present continuo, que es como acciones en progreso, ¿no? Estoy dictando clase, I am giving the class, action in progress. Estoy comiendo, I am eating. Estoy caminando, I am walking, actions in progress, ¿no? Como acciones en progreso, that is present continuous, ¿no? Será el presente continuo. Entonces, pues ahí va ING, ¿no? Ando en español, como caminar. Yo estoy caminando, yo estoy trabajando, ando. Yo estoy visitando, yo estoy comiendo, endo, ¿cierto? Entonces, ese endo, ando que usamos en español, en ING, en inglés, es solo una expresión o tres letras, digámoslo, que son ING, ING, ING. Y eso le va a dar esa acción en progreso a lo que estoy describiendo. ¿Y por qué lo uso acá? Ya les explico. Ok, let's check. Present perfect continuous. We use the present perfect continuous to describe an action that starts in the past, but continues in the present. Yeah? For example, empecé a estudiar mi carrera en el 2001. Y sí, perdón. En el 2015, y sigo estudiándola, digamos, en el 2020, ¿no? Entonces, esa acción que arrancó en el pasado, pero sí en el presente, la puedo describir usando este tiempo, present perfect continuous. So, normally,
we use this expression, with the present perfect continuous form. O sea, normalmente se usa esta expresión for since con el present perfect continuous. For la usamos para periodos de tiempo, minutos, horas, días, semanas, años, décadas, siglos. Y since la usamos desde, ¿no? Traduce como desde, hace referencia a un tiempo específico, ¿no? Desde donde arrancó la acción, por ejemplo. Si yo arranqué mi carrera, empecé mi carrera. I started my career. En el 2015. Y entonces, y sigo, ¿no? Sigo, y I am studying. Estoy estudiando. Sigo estudiando. Hasta ahorita. Hasta el 2015. Ok, entonces tengo dos oraciones, una que dice que arranqué mi carrera en 2015, que sigo las estudiando. Entonces, las voy a unir esa información usando el present perfect continuous. Okay. Entonces, voy a decir que yo, I have been studying my career since 2015. Lo mismo que estoy diciendo aquí arriba, pero pues obviamente más práctico, ¿no? Entonces, ¿qué estoy diciendo acá? Yo he estado estudiando mi carrera desde el 2015. Entonces, este since que les estaba explicando traduce desde un momento específico, specific time when the action is done, ¿ok? Listo, aquí igual vamos a seguir, como es un presente perfecto, vamos a seguir usando nuestro auxiliar, el que les acaba de explicar, have or has. In Spanish, a ver, like I said before, but there is something new. Pero hay algo nuevo que le vamos a agregar además del auxiliar, y es nuestro verbo to be en su participio, que es así, be. All right? Plus the main verb with ing, con el verbo principal ing. Entonces va la auxiliar, va la estructura. Sujeto, subject. Es más largo de lo que realmente parece, porque cuando uno lo dice no suena. Entonces, sujeto, auxiliary, verbo to be, siempre va a ir ahora el verbo to be en el presente perfecto continuo. Verbo principal with ing. And the complement. El complemento. Entonces, miren lo que cambia. Yo he estado dando clases virtuales desde marzo, ¿cierto? El verbo to be, cero estar, en este caso es participio, es estado, se traduce el participio del verbo to be. Yo he estado dando, el verbo con ing, ing, el verbo dar, dando clases virtuales desde marzo, ¿ok? Other example. Miramos otro ejemplo. Ella has been, verbo, teaching for 10 years. Entonces acá estoy hablando de un momento específico desde marzo, specific moment. Aquí estoy hablando de un periodo de tiempo, años. Entonces utilizo for. Entonces dice, she has been teaching for 10 years. Ella estaba enseñando por 10 años. So, sujeto, auxiliary has, en este caso es has porque es she, ¿no? Auxiliary, verb to be, plus the verb with ing, y and the complement, ¿okay? Y si se dan cuenta es cuando lo pronuncias cortico, ¿no? She has been teaching for 10 years. Ella estaba enseñando por 10 años. Empezó hace 10 años y sigue. ¿Listo? Es una actividad que arrancó hace 10 años, pero todavía continúa. ¿Okay? Other example. They have been working at Apple Company since 1999.
Ellos han estado trabajando en la compañía de Apple desde 1999. So all these actions started in the past and continue in the present. Okay, that is the meaning of the present perfect continuous. So if I want to make an affirmative sentence, I say subject, auxiliary, plus the verb to be, plus the main verb with ing, plus the complement, like I explained before. Example, she has been swimming in the Amazon River for 1 hour. Negative, subject, auxiliary, plus not, plus be, plus the main verb with ing, and the complement, okay? Example, she has not been swimming in the Amazon River for 1 hour. Contraction, remember, for has not, is hasn't. Entonces, si se dan cuenta, siempre niego con el auxiliar. O pregunto, dando el auxiliar. Entonces, questions. Auxiliary, first. Subject, verb to be. Main verb with ing. Complement, and the question mark. Example, have they been studying since this morning? Yes, they have. No, they have. So, short answer. Primer ejercicio. Listo, vamos a tratar de responder esta pregunta. Yo ya les doy un ejemplito. Entonces, les pregunto acá. What have you been doing so far? ¿Qué han estado haciendo? Este so far traduce hasta ahora como nuestro. ¿Qué han estado haciendo hasta ahora? ¿Listo? Entonces, yo puse un ejemplo. I have been learning guitar since last year. He estado aprendiendo guitarra desde el año pasado. ¿Listo? Ustedes cuatro oracioncitas acá. One, two, three, four. Cuatro actividades que hayan estado haciendo y todavía las siguen haciendo hasta ahorita, ¿no? Ese sería usando present perfect continuous. Entonces, ¿cómo arrancarían? ¿Cómo arranqué yo acá? I have been, lo que hayan. Yo he estado aprendiendo inglés. Yo he estado haciendo mi tesis. Yo he estado trabajando mucho. Lo whatever, ¿ok? Y si quieren utilizar el for o el since, genial, para de una vez practicarlo. ¿Listo? Y la actividad 2, chicos, sería estas oracioncitas muy sencillas. Entonces, ¿qué nos dicen acá? Que hay que escribir la oración de una forma diferente usando el presente perfecto continuo, el que acabamos de ver, o progresivo también, ¿no? Sí, entonces, tenemos aquí un ejemplo. Dice, my best friend went to live in Greece 20 years ago and she's still there. Mi mejor amigo se fue a vivir a Grecia hace 20 años y todavía está ahí. Algo así como lo que hice ahorita acá cuando les puse la oración como antes, desde donde arrancó y todavía sigo. Entonces, algo así hay que hacer acá. Entonces, dice, nos dan el ejemplo. Mi mejor amigo fue a vivir a Grecia hace 20 años y sigue allá. Mi mejor amiga, perdón. Entonces, aquí yo la pongo en presente perfecto continuo. Mi mejor amiga ha estado viviendo en Grecia por 20 años. Listo, lo mismo. Estoy diciendo acá, estoy acá con present perfect continuous. So, number one, number two, number three, number four, five, six, seven, eight, nine. ¿Listo? Hasta la 10. Y finalmente, chicos, vamos a hacer un ejercicio de vocabulario. Vamos a ver idioms, que es un idiom. Vamos a ver the formal definition. Esta es la definición formal de esto, que es un idiom. A ver, ¿qué es un idiom? Dice acá. An idiom is a group of words established by usage as having a meaning not deducible from those of the individual words. Example, over the moon or see the light. Entonces dice que un idiom es un grupo de palabras que se establecen como un significado colectivo que tiene un significado que digamos lo diferente, ¿no? O sea, que no lleva como la literalmente lo que traduciría usando la gramática tradicional, sino que tiene que interpretarse, ¿no? Entonces nosotros los tenemos en español, ¿no? El típico es está lloviendo a cántaros, tal que madruga Dios te ayuda, etcétera, ¿no? No soy muy bueno con idioms en Spanish. En inglés también existen. Vamos a ver algunos relacionados con animales, ¿sí?
pero aprenderlo, ¿no? Y luego los usamos como en contexto. Vamos a ver que some examples, ¿ok? Here are some common idioms in English. Example, he's been, usando present perfect, he's been pushing up the daisies for a year. Entonces aquí mi idioma es, idiom is this one. Pushing up the daisies. I'm pushing up the daisies. ¿Qué significa? He's been dead for a year. I'm pushing up the daisies. Es como murió, ¿sí? Digámoslo, colgó la pata, ¿no? Como se diría en el idioma tradicional. En el idioma no, sino en el dicho tradicional. En inglés se dice así, pushing up the daisies. Otro idioma, let's paint the town red, ¿no? Cuando es paint the town red. ¿Cómo así? Pintar la ciudad de rojo. Traduciría literalmente, ¿no? Si yo hago la, vamos a pintar la ciudad de rojo. O sea, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a comprar mucha pintura y a pintar todas las, no, hay que interpretarlo, ¿no? ¿Qué significa ese paint the town red in English? Let's have a good time, ¿no? Como vamos a pasarla bien en la pueblo, en la ciudad donde estemos, ¿no? Entonces, paint the town es como pasarla bien. Let's paint the town red. Let's have a good time. Otro, she has a bomb in the oven. ¿No? Bomb es como un pastel, ¿no? Un pastelito en el horno, ¿no? Entonces, cuando uno hace referencia, she has a bomb in the oven, no está literalmente diciendo que ella tiene un pastelito allá en el horno, sino que está diciendo es que ella está embarazada, she's pregnant. Ah, ¿cómo está tu hermana? Ah, she's okay, she has a bomb in the oven. Ah, okay, wow, congratulations. She's pregnant. Otros ejemplitos, ¿no? He was just a flash in the pan. A flash in the pan. The idiom flash in the pan is something that shows potential at the start but fails thereafter. Entonces, primero como que es un flash y después se va a apagar. Flash in the pan. Como, parecía que iba a ser más, pero flash in the pan. He's trying to be a good Samaritan. This is similar in Spanish, ¿no? Es similar en español. A good Samaritan is a person who helps someone in need, no thought of reward. Un buen samaritano es alguien que ayuda a alguien en necesidad sin recompensa, ¿no? Sin esperar recompensa. Es igual, ¿no? Es igual en Spanish. Esta, does he have an axe to the grind? Does axe to grind. Este idiom, have an axe to grind. ¿Qué significa? To have an axe to grind significa tener una disputa con alguien, ¿no? Pelear con alguien. I had an axe to grind with my brother. O sea, tuve una discusión con mi hermano, una pelea. La última, we should let sleeping dogs lie. Let sleeping dogs lie. To let sleeping dogs lie means to avoid restart a conflict. Significa evitar empezar un conflicto, reiniciar un conflicto, ¿no? Entonces, como que, voy a decir que tuve una discusión con mi hermano, pero preferimos como evitar. Entonces, I had an axe to grind with my brother, but at the end, we just let the sleeping dogs lie. Al final, solo dejamos que las cosas pasen. ¿Listo? Pues vamos a hacer nuestra actividad de los idioms. Yo traje estos, tengo este que es catnap, chicken out, in the doghouse, a little bird told me, raining cats and dogs, take the bull by the horns, smell a rat, and pick out. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 idioms. Entonces aquí hay una fotico del idiom, hay un ejemplo de una oración y el significado. ¿Qué hay que hacer? Ubicar el idiom. Entonces aquí están las letras, ustedes si el primero dicen, catnap, entonces leen acá, pick out, listo, si creen que es ese, pues colocan la letra A. Catnap es ese. O si dicen, no, ese es smell a rat, entonces, sería la G, ¿ok? Match the picture with the letter. Y lo revisamos en clase, ¿ok, guys? No more. That's it. Let me know if you have any question. I will be in touch later on. So, see you later in class. Thank you so much. Bye-bye.